¿Corregiste lo que me dijiste de tu tesis? Ah, sí. Sí, lo corregí. Debido a un accidente, las estaciones Valderas hasta Zapata correspondientes a la línea 3 están temporalmente fuera de servicio hasta nuevo aviso. Gracias por su comprensión. ¡Ay, no! ¡Chin! ¿Y ahora cómo llego? Nos vamos en Insurgentes y tomas un microbús. Bueno, sí, está bien. Pues sí. Me ibas a enseñar tu tesis. ¡Ay, sí! ¡Chin! ¡Me lleva! Se me olvidó, la dejé en la casa. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé, me tengo que regresar a fuerza. Nada más tienes dos opciones. O regresas con este caos, o te vas hasta Chapultepec y tomas un camión. Oh, sí me voy. No, sí tengo que regresar porque es el último día de revisión. ¿A dónde me dijiste? ¿A Chapultepec? A Chapultepec. No, pues sí. Ya me voy a Chapultepec porque ya me quiero salir de aquí. Y luego con el caos que se va a armar. Ay, mijit. Ay, pa. Yo me bajo. Te vas con cuidado, pa. Te quiero mucho. Yo también. Nos vemos al rato. Sí. ¿Saben si alguno de estos microbuses me lleva para el aeropuerto? ¿Para el aeropuerto? Me parece que aquí es. ¿Cuál? Déjalo. Pero seguro que no. Gracias. Disculpe. Disculpe, ¿va al aeropuerto? ¿Se sube o no? ¿Y pasa por Boulevard Puerto Aéreo? Sí. Este te lleva a tu destino. ¿Sí? Gracias. Gracias. Siéntate. Gracias. ¿Me podrías dar tu hora, por favor? Las 8. Gracias. Por cierto, bonito reloj. Gracias. Parece que llevas prisa. Pues sí. Buenas tardes, damas y caballeros. Miren nada más cuánta chulada de público. Vengo a ofrecerles un bello y bonito producto. Un perro, sí, un perro, pero un perro muerto de hace 3 días. ¿Cómo es este perro? Es un bello perro. Se llama Patines. ¿Qué? Bello Romeo, ¿me gusta cooperar? ¿Puedo cooperar por este bello perro? ¿Amenazo? ¿Me gusta cooperar? ¿No quisiera esta linda pareja apoyar a mi causa? Gracias. Y cuídela, que está muy bonita. Tienes razón. También parece que usted tiene prisa. Sí, un poco. ¿Viaja siempre en este micro? No, regularmente no. Casi siempre me lleva mi papá, pero... por el programa de hoy no circula, pues no pudo. Ya veo. Por lo menos tienes una buena excusa si llegas tarde. ¿Por qué? Y, por favor, no me hables de usted. No soy tan viejo, solo tengo 25 años. No es eso, pero... no acostumbro a tutear a la gente que acabo de conocer.
¿Y tú viajas en este micro? ¿Siempre? No, tengo coche. Pero hoy se puso sus moños y decidió no arrancar. Fue muy extraño, nunca me había pasado. Intento tras intento... Parece que hoy todo el mundo se levantó con el pie izquierdo. Supongo que sí. ¿Perdón? Acabas de decir que todo el mundo se levantó con el pie izquierdo. Perdón, no quise decir eso. No te preocupes. Supongo que es cierto. ¿Te pasa algo? Lo que pasa es que ya no reconozco estas calles y llevo mucha prisa. Y se me hace preocupante. Ahora que lo dices, yo tampoco las reconozco. Qué raro. Conozco más o menos la ciudad. Vivo en el sur y trabajo en el aeropuerto. Pero es la primera vez que tomo este camino. Contradicciones de la vida. ¿Perdón? Digo, yo vivo por el aeropuerto, pero voy a la escuela CEU, al sur de la ciudad. Qué curioso. ¿Y tú no deberías estar yendo en el lado contrario? Sí. Lo que pasa es que como hoy todo el mundo se levantó con el pie izquierdo, me incluyo, pues me di cuenta al buscar mi tesis que no la traía. Entonces tengo que ir de regreso a mi casa para recogerla y luego otra vez a la escuela. Todo el mundo tiene mala suerte hoy. Bueno, creo que entre todo lo malo tenemos, digo... Tengo suerte de que el destino nos ha presentado. Aunque tal vez tú no digas lo mismo. Óigame, cabrón, ¿qué le pasa? ¿Nos va a matar? ¿Estás bien? Sí. Pero es que ya no reconozco. Otra vez ya no reconozco. No sé dónde estamos. Lo siento, pero no pueden pasar. Bienvenida. Se te hizo tarde. Sí, lo sabía. Por cierto, ¿cómo te llamas? Fabián. ¿Y tú? Elisa.
Buenas noches. Por favor, con el señor Gerardo Cruz Mendoza. Sí, soy yo, dígame. Mi nombre es Virginia Sánchez. Le estoy llamando del Servicio Médico Forense para que nos haga favor de venir a identificar un cuerpo que trae una identificación con el nombre de Elisa Cruz Figueroa. ¿Sacas una broma o algo? Con eso no se juega, ¿eh? No, señor Cruz. No es una broma. Le rogamos su presencia lo más pronto posible, ya que tenemos varios cuerpos debido a un accidente ocurrido esta mañana en un microbús. Bueno, señor Cruz, bueno.